Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 6 de marzo al domingo 12 de marzo del año 2017. Antes de que empiece con la lectura y la interpretación de las cartas, quería mencionarte que este año nos están pidiendo una maestría y en este sentido nos están pidiendo reconocernos como maestros y magistralmente resolver las situaciones o problemáticas que tengamos día a día. ¿Y a qué se refiere esto? Un ejemplo, si anteriormente notabas que te enojabas y el enojo te duraba 2 días y ahora sí te enojas todavía, pero te dura ya nada más media hora y ya lo puedes soltar con más facilidad, ahí estás reconociendo a tu maestro, ¿no? Que notas que ha habido un cambio para tu bien mayor, que ya no te dura 2 días el enojo, sino ya nada más media hora, y estás avanzando. Y dentro de esta ideología de mantener la calma, de estar bien, de estar en balance, estar en paz y reaccionar diferente a como lo hacíamos anteriormente, eso es el maestro interno, ¿no? Eso es reconocer nuestro ser divino, ser de luz. Entonces, bueno, nos están pidiendo este año reaccionar de esa manera ante los acontecimientos externos e internos. Los externos pues pueden ser noticias negativas, ¿no? Desde, no sé, alguien que tenga mucho dinero y sea inversionista y que, no sé, hayan caído las bolsas. En vez de reaccionar con pánico, como lo hubiera hecho tal vez anteriormente, ahora mantiene la calma y sabe que es un momento, una situación momentánea y que van a cambiar los mercados y que tal vez, no sé, en una semana o un mes, nuevamente se recupere la bolsa de valores, ¿no? Es como dar un ejemplo. Muy bien, entonces empezamos con la lectura. Empiezo con las de la Virgen María, The Drawing Virtue. Y escojo una carta, como sabes, me guío por mi intuición. Y bueno, quiero hacer notar que también con las cartas de la Virgen María ha salido en repetidas ocasiones la de la unión, matrimonio, familia. Y nos está pidiendo la Virgen realmente como humanidad unirnos y no practicar la xenofobia o el racismo, sino realmente ser incluyentes y vivir realmente una hermandad como tal, ¿okay? En mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta, escojo 3 cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana. Y igual me guío por mi intuición. Antes de haber empezado la lectura, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Entonces, bueno, de estas cartas escojo esta como primera carta, esta como la segunda y por último esta carta. Y en esas cartas también ha salido muy seguido el arcángel Jeremiel, hablando de los ciclos, el saber soltar el pasado, el vivir el presente y despreocuparnos por el futuro. Y como sabes, los mensajes son muy repetitivos cuando los ángeles realmente insisten en que hagamos lo que nos están pidiendo. No significa que no lo hayamos hecho, sino simplemente que realmente ese es el mensaje, ¿no? Que todavía no termina ese proceso, que hay que seguir adelante con esa tarea. De las últimas cartas no presenté la tapa del set. Se llama Terapia Angelical, también es de Doreen Virtue. Y esta carta es adicional de Los Ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, un cumpleaños, un aniversario, un bautismo, cualquier situación de celebración. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente: Integrity, integridad. Y dice lo siguiente: I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en mi habilidad para saber qué es verdadero, qué es cierto para mí. Entonces, bueno, aquí la Virgen María nos está pidiendo, tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo al inicio, el reconocer nuestra divinidad, reconocernos como maestros a través de nuestra intuición, ¿no? Escuchar esa voz interna que nos está diciendo, es por aquí o es por acá, o eso está bien, o eso está mal, o haz esto, o no hagas esto.
Y esa intuición la tenemos todos, y realmente hacerle caso a esa voz interna, ¿no? En mi libro trato ahí un tema similar, de una historia verídica en el tiempo de los nazis, donde una niña judía vuelve a su departamento con sus papás, y una voz interna antes de, o sea, caminando en la calle, ya sintió un malestar cuando un soldado pasó junto a ella, y había como una premonición de algo negativo. Y cuando iba, por decir algo, la familia estaba en el tercer piso, cuando iba a llegar al departamento, una voz interna le dijo: síguete de largo y sube al cuarto piso. Y lo cual hizo, le hizo caso a su voz interna, y lo que estaba pasando en el tercer piso donde estaba su familia es que se estaban llevando a la familia a los campos de concentración. Si ella hubiera hecho caso omiso de la voz, la hubieran tomado también. Y bueno, gracias a escuchar a su voz interna y subirse un piso más, pudo escapar de los soldados alemanes. Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero con la voz interna, ¿no? Que te dice, escucha esta situación. Y a mí me ha pasado en repetidas ocasiones. Una que recuerdo ahorita, fui manejando en carretera, había una curva frente a mí, y una voz interna igual me dijo: baja la velocidad, algo pasó adelante. Lo cual hice, y pasando la curva, hubo un choque multitudinario con 10 carros. Estaba totalmente cerrada la carretera, o sea, los tres carriles, no se podía evitar el choque. Y si yo hubiera continuado mi trayecto con la velocidad normal, ni siquiera exceso de velocidad, me hubiera dado un ramalazo ahí con toda la bola de gente. Entonces, bueno, ahí agradezco a la voz interna, que para mí en este caso son los ángeles que te están hablando, te están avisando, ¿no? Eso significa la integridad, el que somos íntegros, ¿no? El que reconocemos nuestra esencia, ¿sí? De que escuchamos con el corazón. A eso se refiere esta carta. Ok, para el día lunes y martes, la carta dice abundancia. Si recuerdas, este año nos regalan, siendo un número 8, el regalo divino, nos regalan la sanación y la abundancia. Y es el arcángel Uriel y dice lo siguiente: exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digna, soy digno de recibir. Entonces, bueno, va muy en conjunto con lo que estaba hablando ahorita. La abundancia para mí representa mucho de mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, mucho, ¿no? Y es tan abundante que hay suficiente para todos. No significa que por recibir seas ególatra o egoísta y a los demás les llegue a hacer falta, al contrario. Es tan abundante que hay tanto para todo mundo que, wow, ¿no? Todo mundo puede estar en esa opulencia, digamos, ¿sí? Para mediados de la semana, miércoles y jueves, la carta dice disolver obstáculos, dice el arcángel Rafael, y dice lo siguiente: ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Y ojo, dice las oportunidades, pueden ser varias oportunidades, y también guiándonos a través de nuestra intuición, tomamos las decisiones adecuadas y correctas, ¿no? Cuando tú tienes la certeza de una situación, entonces sabes que es la decisión adecuada para ti, no te cabe duda de que es la decisión adecuada. Entonces, bueno, Rafael, aparte de ser también el arcángel de la sanación, volviendo al número 8, con la abundancia de Uriel, es el arcángel que nos ayuda a mantener un balance, a sanar y a abrir caminos y quitar obstáculos, ¿ok? Entonces, para eso puedes invocar al arcángel Rafael. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice eres luz, y es el arcángel Jofiel. Uriel nuevamente, y dice: provienes de la luz, de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz, expándete, no hay límite, ni espacio ni tiempo, brilla e ilumina.
Entonces, bueno, miren qué padre se conjugan las cartas. Nuevamente, Suriel empezó la semana con la abundancia y termina diciéndonos que reconozcamos nuestra propia divinidad, que somos luz. Y como dice aquí, expándete, no hay límites, ni espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos están echando porras y de que realmente reconozcamos nuestra divinidad, ¿no? Muy bien, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo, la carta dice, miren, ¿qué tal? Eres un ser de luz poderoso. Miren qué tan repetitiva está la carta o las cartas. Y dice lo siguiente: es seguro para ti ser poderoso. Y poderoso significa que tienes el poder de cambiar, de que tú puedes, ¿no? No, como decía en un video anterior, no un poder que vayas a someter a la gente y que, no sé, de una manera como un dictador, ¿no? Y dice lo siguiente también: tu poder espiritual trae grandes bendiciones al servir amorosamente a la divinidad. Y bueno, aparte de la divinidad como tal, de la corte celestial, tú siendo un ser de luz y tú siendo divino, también servirte a ti amorosamente, amarte y reconocerte a ti, ¿sí? Creo que están muy completas las cartas, creo que está muy claro el mensaje de los ángeles para esta semana. Es una semana de mucha luz, de mucha abundancia. Entonces, bueno, gózala, disfrútala. De eso se trata la vida, realmente, de gozar nuestra vida, ¿no? Y quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namaste.